Hola chicas, hoy les voy a enseñar a hacer una exfoliación casera para tus labios, para que estén realmente divinos. Lo primero que vamos a usar es miel, azúcar y una bolsita de té. Solo eso necesitas. Comenzaremos poniendo la miel en un tazón y a continuación ponemos la cantidad que creas necesaria de azúcar. Yo estas me robé de McDonald's porque no uso azúcar. Así que nada, con un palito lo vamos a revolver o una cuchara y esto lo haremos hasta que la miel y el azúcar se unan muy bien. Ahora calentamos una taza de agua y voy a poner esta bolsita de té. La dejas actuar unos instantes. A continuación me voy a desmaquillar los labios porque los tenía maquillados. Y colocaré el exfoliante en mis labios con el mismo palito o la cuchara, como quieras. Y empezaré a frotarlos y así estaré haciendo la exfoliación. Si crees necesario, también puedes ayudarte con tus dedos para exfoliar en las comisuras y en las partes que por ahí tus labios no llegan. Ponemos un poquito más. Y básicamente esta exfoliación es muy muy dulce y rica. Esperamos alrededor de 5 minutos para que actúe la miel. A continuación colocaré la bolsita de té, sacando previamente el agua, en mis labios. Y así retiraré la miel y el azúcar que... Realmente vas a sentir tus labios súper suaves. Esto nos ayudará a sacar cualquier pellejito que tengamos por el sol, por el frío. No olvides usar tu vaselina de siempre. Y coloca un labial, que yo voy a usar este de Revlon, que es muy cremoso. Es como un bálsamo. Y listo, labios divinos en un solo momento. Y bueno chicas, esto fue todo. Realmente quedan súper suaves. Me encantó hacerme esta exfoliación. Recuerda hacerlo cada semana porque aparte ahora en invierno se nos sabe resecar, aunque en verano también por el sol. Y no olvides en suscribirte en la parte de abajo, comentarme qué te pareció, si lo hiciste o no. Y no olvides pasa por mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Nos vemos, chao. Como los flyers que me mandaron dentro. Y me mandaron estos, que son cuatro. Que es como...